Muy buenas, amigos míos. Ya hemos llegado a ese momento de la entrevista con nuestro querido y amigo ya de la casa, Fernando Fernández Díaz. Vamos a hablar un poco de todas estas historias que tienen que ver con la Atlántida, Tartesos, nuestro querido país, bueno, vamos a llamarlo España grande y profunda, ¿no? Donde hay un montón de descubrimientos, un montón de historias, está Roma, bueno, y un sinfín de culturas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de todo un poco. Recordaros, amigos míos, que como siempre ya las entrevistas van a dos bandas. Van para el podcast y van para YouTube. Así que no os digo nada. Habrá un contenido en PowerPoint que lo dejaremos para la segunda parte, que lo podréis ver con imágenes en el canal de YouTube. Mientras tanto, saludamos al maestro Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Muy buenas, amigo David. Encantado otra vez de hablar contigo y con los oyentes y a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Bueno, el contenido, como ya podéis imaginar, mis queridos amigos, va a ser al que le guste la historia. Ya sabéis que tenemos un nuevo amigo de la casa, que es Andoni Garrido, con su canal de YouTube, pero esa es otra historia. Y en su último libro, Colega, ¿dónde está mi urbe?, él habla sobre el mito, lo llama el mito de la Atlántida y sigue pensando que es un mito. Claro, esto a Fernando le tiene que ya chirriar oír hablar de mito con todo el trabajo que tiene. Como veis, a su izquierda, pues él tiene los dos libros. Yo voy a hacer aquí, si no me rompo las manos, porque ojo, si sois capaces de aguantar el tirón, o sea, si sois capaces de aguantar este tirón, vais a convertiros en unos expertos en la historia, ya no de España en general, sino del descubrimiento y del trabajo de Fernando, que bueno, yo creo que vas a dejar aquí, Fernando, un buen arañazo en la historia. Antes de nada, si te parece, vamos a repasar un poquito por orden cronológico los dos primeros libros. Claro. Teníamos el de la Atlántida encontrada y demostrada. Recordemos un poco todo esto. Sí, bueno, esa fue mi primera obra y bueno, encuentro que todo lo que está hablando Platón coincide con nuestra provincia, con la zona de Tartesos, de Huelva, como decía Schulte. Lo que pasa es que Schulte veo, y esto me ha llevado varios años darme cuenta de los errores todos los que han investigado tratando de localizar la capital de Tartesos se iban a los mismos errores, ¿no? De identificar Gadir. Ellos sabían, Schulten sabía que Gadir no era Cádiz, la Gadir histórica, la que Avieno llama precisamente Tartesos, pero veía que había ahí un error de situación. Él la buscó en Doñana erróneamente y ahora vamos a hablar de ese tema. En cuanto a mi primera obra, empiezo porque leo una obra investigando del alemán Jürgen Spanu y él, ahí en esa obra descubro algo muy curioso, amigo, y es que no solo Platón hablaba de Atlántida, sino muchos otros autores, entre ellos el propio y famoso Homero, ¿no? Homero en su obra Odisea menciona Atlante, menciona esa civilización y, según este autor, a partir del canto 5, 6 y siguientes de Odisea, recoge el naufragio del propio Ulises en la zona que llama Esqueria o el país de los feacios. Y cuando leo a Spanu todo lo que habla de esa zona donde naufraga, coincide 100% con nuestra costa, es decir, habla de las dunas de Doñana, habla de los lavaderos del Acerillo, habla de las rocas donde naufraga, que está todo documentado. Precisamente en esta costa tenemos más de 800 pecios de la carrera de India documentados por el Centro de Investigaciones Subacuáticas de La Caleta, en Cádiz, y veo que tengo que ahondar en eso y publicar estas coincidencias, porque cualquiera que tenga conocimientos básicos de matemática, de la ley de probabilidad, si tú, tú vas a comprar hoy la lotería, la probabilidad de que te toque, podríamos decir que es infinitesimal, es casi nula. Y la probabilidad, además, de que te toque, si compras mañana,
ya sería, tiende a cero, ¿no? Bueno, pues a Huelva, digamos que le ha tocado la lotería hoy, le tocó ayer y le tocará mañana. ¿Por qué? Porque todo, cada suceso independiente que habla, que menciona Platón o que menciona Homero, lo tenemos aquí. Y eso, amigo, matemáticamente la probabilidad es cero, a no ser que Huelva sea Tarteso y sea la Atlántida de Platón y la Esqueria de Homero. Es decir, estamos hablando de la zona, fíjense, la más rica, con mucha diferencia, no solo en metales, metales de lujo, el oro y la plata, sino que estamos hablando de una zona mencionada en el Antiguo Testamento, mencionada en inscripciones en Sumeria, mencionada por todos los clásicos. Sí. Entre ellos, el maestro de la historia, Heródoto. Si te parece, Fernando, porque yo creo que ya, siempre lo decimos, ¿no? El cine hace mucho daño y la historia mal contada también hace mucho daño en todas estas cuestiones. Yo estoy viendo, por ejemplo, la historia común de la Atlántida y Egipto. También haces referencia con África. Entonces, la cuestión es que habría que desmentir un poquito que la Atlántida o los atlantes no son esa cultura de las películas con una energía y unas cosas magníficas y unos poderes del otro mundo, sino estamos hablando de una cultura como otra cualquiera de la época, con sus avances y sus cuestiones varias, como pudiera ser la egipcia o cualquier otra, ¿no? Correcto. De hecho, lo último, te puedo decir, David, que he descubierto y en mi próxima obra sobre Troya, curiosamente, voy a presentar esas pruebas de la relación de Tarteso con Egipto. He encontrado, fíjense, amigo, hasta 4 edificios, tengo informes de 4 edificios en la ciudad de Huelva construidos por los egipcios. Y eso remonta hacia el año 2000 a.C., pero la época que nosotros nos centramos, el bronce final, cuando hablamos de Tartesos, tenemos el problema de la datación, David. Efectivamente, como tú dices, era una civilización muy desarrollada, pero no lo que nos presentan esos dibujos animados, primero porque Platón dice que no era una, ni estaba en medio del océano, ni estaba sumergida totalmente. Platón dice que quedó a muy poca profundidad, Platón dice que estaba en una desembocadura rodeada por dos ríos, como Huelva, y dice que su razón de ser, esto que nos quede muy claro, es la metalurgia. Y dice que en esa desembocadura estaba frente por frente a las columnas. Fíjense, amigos, y el sentido de las columnas, dice Estrabón, que eran físicas, no eran los peñones actuales, eso lo dice Estrabón. Y dicen en qué situación estaba, dice Estrabón, las columnas estaban en a la misma altura que Atenas, es decir, en el paralelo de Huelva, que es el 37. Esas columnas, llevo años insistiendo que estaban en el Odiel y por fin, amigos, por fin, en mi tercera obra, las hemos encontrado y las mostramos. Yo sé que esto es difícil de asimilar por muchas personas, pero primero, como eran limítrofes las columnas, David, no pueden estar en el estrecho por dos motivos. Primero, porque Platón dice que estaba frente a la ciudad, es decir, la ciudad estaba frente a esas columnas y en una desembocadura. Una desembocadura, es decir, era una ciudad fluvial, rodeada por dos corrientes de un mismo río. Y en un sitio con muchas minas de metales. Las minas más famosas son las de Río Tinto, Sotiel, Tarsi. No hay otras de esa fama en todo el mundo en esa época. Eso que nos quede muy claro. Tú vas al museo de los petroglifos de Bohuslän en Suecia y todo el museo, la moqueta, está ocupada por un inmenso mapa de Europa y ves las minas de Huelva en proporción, por lo representa como una esfera, las mayores de la época, y lo reconocen hasta en el extranjero. Entonces, esa es la razón de ser de Atlántida. No se puede buscar en Canarias, no se puede buscar en el Estrecho, no se puede buscar porque no tenía sentido. Es decir, Atlantis Copper está en la ría de Huelva hoy día, la transformación de ese cobre. Y no tiene sentido económico que estuvieran en otro sitio. Y es coincidente todo, ya digo, no solo todo lo que he dicho hasta ahora, sino la distancia al mar, el diámetro de la ciudad. Es decir, la escritura, muy importante, las runas del Atlántico se han encontrado aquí. Y bueno, ahora seguimos hablando, si quieres, de esos temas. Vale. En este repaso que estamos haciendo,
Si os parece, llegamos a capitales imperiales de Tartessos. Y, bueno, guía histórica, científica y de viaje. Está claro que esto te lo llevas de viaje y si te pones a visitar los lugares que aquí indicas... Pero en este caso hablamos de Doñana, hablamos de Jaén, de Ulises. Bueno, para que la gente recuerde y el que no lo sepa o aprenda un poco hoy o quizás se le aclaren algunas dudas, ya hemos dejado claro que los atlantes son una cultura más de la época. ¿Tartessos son atlantes? ¿Atlantes son Tartessos? ¿O Tartessos es algo intermedio o es algo posterior? ¿Qué son los Tartessos respecto a los atlantes? Sí, bien, me preguntabas por esa obra de capitales. Sí, Schulten dice que Tartessos y Atlántida es lo mismo, ahí coincido plenamente. El problema que tienen muchos que tratan de interpretar a Platón es que Platón, mientras en el primer diálogo, en Timeo, habla de que su civilización, la de Atlántida, se remontaba 1000 años a su época, es decir, estamos hablando del 1500 a.C. aproximadamente, que es correcto, es el bronce final. Luego se equivoca, tiene como o es manipulado su texto, eso no está muy claro. En Critias dice que se remonta 9000 años antes. Y ahí está cometiendo el mismo error que cometen los profetas en el Antiguo Testamento, cuando hablan el naufragio de Noé. Noé, todos los hijos naufragan en esta zona de Tartessos, de hecho su hija se llama Tarsi, todo Tubal, lo tenemos en Setúbal, toda la toponimia de la zona es el naufragio de Noé. El diluvio de Noé, perdón. Entonces, demuestro en mi obra que está hablando siempre el Antiguo Testamento desde el Génesis, ojo, desde el Génesis hasta Isaías, por supuesto Salomón, el libro de los Reyes, está hablando siempre de Tartessos, porque lo menciona expresamente, pero es que también tienen el mismo error de confundir un suceso que se sabía que era histórico y está en todas las culturas, que es el diluvio universal hace unos 10.000 años, vamos a decirlo a grosso modo, con el suceso que hubo en nuestra zona, que era la más desarrollada, como decías antes, de Occidente, y lo dice Schulten y lo dicen todos los expertos, donde nace la escritura. Entonces, era la más rica también. Aquí hubo un tsunami que está documentado en el 1030 a.C. y que arrasa esas costas de Tartessos. Y es lo que habla Platón, no habla de otra cosa, porque está describiendo siempre el bronce final. Entonces, es el mismo error, por ejemplo, con la edad de Matusalén, que es la Biblia. Hay que quitarle un cero. Bueno, eso aclarado. Y me preguntaba por capitales. Pues mi segunda obra, Capitales, se llama así, Capitales Imperiales de Tartessos, correcto, porque empieza a tirar del hilo de los clásicos y del registro arqueológico, muy importante, amigos. Siempre la ciencia por delante. Entonces, demuestro que toda la obra de Homero, no solo Odisea, sino Ilíada, tiene su geografía en el Atlántico. Homero, si leen la Odisea con ojos objetivos, está hablando de los plátanos de Canarias, está hablando de la corriente del Golfo, del Atlántico, está hablando, fíjense, de las rocas errantes, lo dice Ben. Homero era de la actual Grecia, sí era griego, pero es que los griegos en esa época, antes del tsunami y de la Gran Guerra, la Guerra de Troya, vivían en esta zona. Y las primeras atletas, no estoy diciendo nada nuevo, las primeras atletas griegas, la primera cerámica griega, las inscripciones de esos dioses de Hermes, de las piezas que describe Homero, la cultura material se ha encontrado aquí, no se ha encontrado en Grecia, no con esa antigüedad. Entonces, lo tienen en mi obra y lo tienen buscando por mi nombre, artículos, Fernando F. Díaz, tendréis decenas de artículos donde demuestro lo que estoy diciendo. Y en Capitales Imperiales de Tartessos, amigos, localizo, demuestro que la actual Jaén, el yacimiento de Marroquíes Bajos, precisamente, es la Micenas de Atreo, que luego su hijo Agamenón viene contra Troya, y demuestro que la tumba de Guerrero de Málaga era la de Agamenón. Y no solo eso, sino que localizo la Pilos Arenosa en las arenas de Setúbal, precisamente en Palmela. Fíjense, amigos, en Palmela hubo un congreso de Tartessos, esto es muy curioso, hubo un congreso de Tartessos
en el cual, bueno, se habló sobre el bronce final y se le dio un nombre en base a la propia terminología del cobre. Pero hay un, digamos, fósil de Tartessos, que es la punta de lanza tipo palmela, de esa localidad que está en Setúbal, junto a Lisboa. Pues ese fósil de Tartessos, fósil significa, tú localizas, es un yacimiento, ya sabes que es de esa época, ¿vale? Entonces, significa pilos. Ese punto, ese tipo de lanza que se fabricaba y era típico de allí, significa pilos, y es lo que habla Homero de esa pilo. Y Argos era Odemira. Y todo lo que describe Homero está perfectamente localizado en esta obra, donde demuestro, y no solo yo, sino que si leen a Avieno o leen a Plutarco, o incluso el italiano recientemente, Felice Vinci, hablan de que Homero está hablando siempre del Atlántico, y Plutarco y Avieno sitúan el Peloponeso real, la isla de Pelopo, ojo, no el continente actual que hay en la actual Grecia, esa isla, y esas islas están en Azores, y demuestro que la Ítaca de que habla Homero, de la de Ulises, era la actual Fayal, el puerto de Horta, y coincide toda la descripción, además, los dos puertos norte al sur, la isla de Ogigia era la isla de Corvo, ojo, el cuervo de Odín, que lo utilizaban para localizar las islas, todo eso. Esa es la obra Capitales, amigos. Hay un detalle, ya terminando el segundo libro, ¿por qué Ulises, tras naufragar, no reconoce Huelva? Sí, eso es una anécdota que me pregunto al final de la obra, ¿no? Y bueno, ya lo entenderéis cuando saque la de Troya, porque Ulises demuestra que estuvo hasta tres veces en Huelva. ¿Y por qué estuvo tres veces en Huelva? Porque Huelva, como digo, era Atlántida y era Tartessos. Y describe perfectamente la entrada a Lodiel, describe la isla, se sigue llamando la isla de las vacas sagradas, Vacuta, es la isla Trinacia de Odisea, y la visita cuando habla de Escila y Caribdis. Fíjense que Caribdis es la rábida puesta de revés, como escribían ellos, es una anécdota más, y la roca de Escila también está bajo las actuales islas, está documentada. Entonces, que islas de Lodiel me refiero. Eso, todo eso está aquí, lo tenemos aquí. Y yo comprendo para personas de fuera de Huelva, que no conocen Huelva, que cueste entender todo esto. Es decir, que la Grecia original estaba en la península ibérica. Todas esas ciudades, fijaros, cuando habla de Creta, no está hablando de la actual isla de Creta. Es que tenemos un problema de transposición. Cuando los españoles conquistamos América, llevamos nuestras ciudades allí. Las ciudades migran con la población. Y nuestra población migró por esa guerra hacia la actual Grecia y el Egeo, a Turquía. Entonces, esas ciudades nos las llevamos para allá y refundamos. Sevilla, Córdoba, todas esas las tenemos en América, y en Micenas, Pilos, todas esas las refundamos en Grecia, que son, amigos, una reproducción relativamente reciente, por eso el altar de Pérgamo está íntegro, por eso la Acrópolis de Atenas está íntegra. Si hubieran estado en la verdadera Grecia, donde hubo la guerra de Troya, no quedaba piedra sobre piedra. Bueno, pues que voy a decir sobre todo esto. Si os sale algún tipo de pregunta, ya tenéis claro a qué fuentes acudir. Fernando Fernández Díaz tiene su perfil de Facebook, tiene sus maneras muy sencillas de encontrarlo, tiene un montón de... Sí, sí. Seguro sí. Troya y Tartessos se llama. Ahí muy fácil encontrar todo este tipo de cuestiones. Entonces llegamos en este breve repaso, ya llegamos al libro que presentamos hoy. Bueno, ella es la más deseada. Tartessos en Huelva. Correcto. Bueno, si quieres, no sé, recordemos por qué empezó esta historia y por qué llega este libro, que quizás es el que más contenido trae, y cómo consigues no repetirte en estos volúmenes que están tan ampliados y llevan tantos datos. Ojo, es que están llenos de datos, amigos míos, es todo un volumen de trabajo. Yo no sé qué te habrás dejado fuera del tintero, pero cuando uno empieza a abrir y a ver mapas y que lo documentas todo, no sé si es que te ha salido material para muchos libros o no sé. Digo. Sí, correcto. Mira, David, es muy sencillo. La experiencia es un grado. Entonces,
cuando llevo tantos años investigando me doy cuenta que te tienes que ir a la fuente, pero a leer la fuente original, ¿vale? No lo que dicen que dijeron. Por ejemplo, si lees a El Tartessos de Chulten, yo tuve la suerte de no leer a Chulten. Sabía lo que decía y sabía dónde la había buscado, pero lo estoy leyendo ahora precisamente porque he comentado sus errores, ¿no? Y los errores, él sabía que Gadir, por ejemplo, no era Cádiz, pero la trató de buscar cerca del actual Cádiz. Y ahí es donde cometieron todos el error pensar. Este es el único que yo tengo. El de, el de mitos y leyendas de Pimentel. Pues, a ver, él cometió ese error de pensar que el río Tartessos o Betis era el Guadalquivir. Ojo, esto es muy importante. El Betis hace referencia a Bética. ¿Bética quién era? Pues era Mirina. Era la hija de Teucro, de un escita que iba a caballo, que nos invadieron y cambiaron todo el ADN de la península ibérica hacia 2500 a.C. Esta mujer casa con un rey de la zona. Ojo que Tarteso, Huelva, la capital, era celta, era del Atlántico, ¿vale? Toda la cultura de castros, de Castreña, hasta de Portugal hasta Galicia. Y esos castros han aparecido en Huelva, ¿vale? Al norte de Huelva, donde Platón situaba esa guardia real para vigilar esa entrada. Entonces, esa cultura de Mirina, de Bética, la tenemos aquí en toponimia, en la toponimia de Veturia, pero es que el Guadalquivir no era el río Betis, el río Betis era el río Tarteso, el Odiel, el que pasa por Tarteso, lógicamente. Es decir, si cogen a Avieno, cuando Avieno recorre deja el Guadiana y está frente al Odiel, dice, y aquí está Gadir, Tarteso. Y luego dice, y estaba a la mitad, bueno, eso lo vamos a ver luego en el PowerPoint, si te parece. Estaba a la mitad de una bahía, efectivamente, la bahía se llama hoy Golfo de Cádiz, pero no era el Golfo de Cádiz, era el Golfo de Gadir, y Gadir no era Cádiz. Cádiz fue terminalmente Gadir, y lo demuestro en un artículo que no sé si ha salido hoy o va a salir mañana del Correo de Andalucía, donde demuestro quién fue en época de Julio César, que ahora hablaremos de Julio César, si te parece, quién fue el que se llevó ese nombre a Cádiz. Porque Gadir, amigos, lo explica muy bien Avieno. Avieno dice, Gadir, amigos, en la lengua local significaba un recinto vallado. Nosotros lo llamamos barbacanas, es decir, murallas circulares, porque esa orografía la tiene Huelva de cabezo, ¿vale? Tenía siete cabezos, de hecho. Todas las demás ciudades que se fundan después de la ciudad sagrada de Huelva se buscan siempre en un sitio, a ser posible, rodeado de agua por los dos lados, incluido Estambul y todo, Roma, Sevilla, Madrid. Todas esas ciudades se fundan rodeadas de dos ríos y se busca siempre que tenga siete colinas. En Sevilla se llaman carambolos esas colinas. En Roma, por ejemplo. Bueno, están los misterios del carambolo tan famosos, ¿no? Sí, que se encontró, por cierto, ese yacimiento. Claro, saltándome un poquito lo planeado, una pregunta que yo ya te hice la otra vez y te vuelvo a repetir. Yo, amigos, de verdad, echar un vistazo a todo esto cuando podáis. Aquí se dicen muchas cosas que están tan documentadas que, claro, cualquiera diría, es que esto tiene que ser verdad. Yo hay una cosa que todavía no me puedo explicar. Con todo lo que tú aportas y documentas, esto sería un pelotazo. Pero claro, como no lo está diciendo uno que salga en la tele o que hace un documental súper conocido, ¿por qué no tiene más difusión todo esto que estás, no sé, que estás descubriendo? ¿Por qué no se dice, oye, es que ha salido un tal Fernando y es, joder, es que ha encontrado esto o nos ha demostrado que esto es así? No lo sé, ¿por qué pasa esto? Mira, hay varios motivos. A pesar de que efectivamente, como tú dices, hablo desde el registro arqueológico, hablo desde las fuentes originales, aquí comento Avieno, Estrabón, Antiguo Testamento, Isaías, pero claro, soy nacional, no soy yanqui. Aquí, por ejemplo, ha llegado un chaval yanqui a Cádiz y ha encontrado cuatro piedras ahí en Cádiz. Y con toda la desfachatez lo sacan en cuarto milenio diciendo que ha encontrado restos de Atlántida. Eso me parece una poca vergüenza, primero porque este señor no se ha leído a Platón, ya lo digo,
Y si se lo hubiera leído, sabría que habla de la metalurgia. ¿Me quiere decir, nómbrame por favor una mina muy famosa de Cádiz? Una mina de metales. Yo de Cádiz cero. Mira, Cádiz es un islote de 5 kilómetros por uno, donde no cabía ni casi un puerto fenicio. Imposible, por supuesto, Schulte lo sabía. Pero es que está hablando ya de Atlántida. Está hablando de una ciudad circular que tenía 25 estadios de largo, es decir, para que se hagan una idea a los oyentes, 4,5 kilómetros, que es lo que mide Huelva, por cierto, y la distancia al mar que tiene Huelva, los 9 kilómetros. Tenía las barbacanas que hablamos, murallas circulares, y tenía, aprovecharon la marisma para hacer esas empalizadas o anillos circulares, que tenemos, por cierto, la toponimia la seguimos teniendo en dos localidades de Huelva, Corrales y La Redondela. No puede ser casualidad. Y era una laguna, la Laguna Roja, la Palus Perithia, de ahí viene Palos de la Frontera, que eran esas civilizaciones atlánticas que montaban sus ciudades fáciles de defender en una laguna, porque Huelva es una península. Y ahí viene otro problema de interpretación de Atlántida. Atlántida, amigos, era Nessos. En griego, Nessos significa isla, pero también península. Y Platón no habla de isla, habla de península. Cuando habla del continente Atlántida, habla de la península ibérica. Y cuando habla de su capital, habla de la península Huelva, que también fue una isla, pero es península. Ojo, esto es muy importante porque cambia toda la historia. Miren, cuando habla de Creta, no habla de la actual islita, donde no cabrían las 100 ciudades ni puestas de canto. Imposible. Avieno, Homero, todos los clásicos mencionan que en esas ciudades, perdón, en esa Creta, dice que era Nessos, era península, había 100 ciudades, era la del toro. ¿Qué Creta está hablando? Si dice que Troya estaba en Creta, si dice que Pérgamo estaba en Creta, hasta 100 ciudades. No podía ser la isla actual. Por muchos palacios, da igual. La minoica no era esa. Esa cultura del toro es la península ibérica y en concreto, cuando hablan que Ulises o Menelao, perdón, naufraga en la zona de Creta, está hablando de la costa de Málaga. Eso presento cientos de pruebas y, por cierto, como bien has dicho, incluyo guía de visita, que esto es muy importante. Búsquese un libro de Tarteso y pueden leer la crítica de mis obras de Capitales Imperiales de Tarteso, por ejemplo, en Amazon. Lo que dicen los lectores, uno me ha dicho que es una joya, otro me dice que te abre la mente, te enseña. No son libros de historia solo, son libros que te enseñan a pensar por ti mismo. Yo aprendí a pensar, amigo, leyendo una obra que recomiendo, que está casi agotada, se encuentra en pocas librerías, se llama Tartessos y Europa, del amigo, un filólogo que se llama Miguel Romero Esteves, filólogo cordobés y afincado en Málaga, que ya falleció, pero es una maravilla sin lugar a dudas. Si quieren leer una obra buena sobre Atlántida, pues lea, si no me quieren leer a mí, lea al amigo Germán Cabello Atelman, su maravilla que es Atlántida, el reino del olvido, publicado por Pimentel, por su editorial. Esas obras son joyas y he tratado de que mis obras estén a la altura de esas maravillas. Vale. Entonces, ya has tirado alguna, pero ¿qué tipos de fuentes Sí. llegas tú a tomar para decir, oye, es que esto es así, esto no me lo invento yo? Cualquier historiador debería de apoyar este trabajo, entonces, según tú. Entonces, ¿qué tipo de fuentes uno puede llegar y consultar en nada, en 2 minutos si puedes? Un poquito ese repaso sobre tus fuentes, las que nos puedas contar, evidentemente, para que alguien diga, oye, vale, me lo creo, me voy a comprar la obra de Fernando, la voy a leer entera y luego voy a seguir sus pasos. Bien, pues lo que pretendo, amigo David, al analizar las fuentes es con un lenguaje coloquial, un lenguaje accesible al gran público, explicar textos como Obra Marítima, que es de Avieno, textos como Geografía de Estrabón, incluso el Antiguo Testamento, sobre todo la parte de Isaías, que habla de Tarteso. Y sí que para los historiadores, como tú decías, les cuesta porque, y yo lo comprendo, porque ellos, el sistema tal como está establecido
la programación de la carrera de Geografía e Historia es todo de memorieta, de no te razonan las cosas, esto es así, te guste o no te guste, no existe el espíritu crítico, y te puedo decir que a la mayoría les fastidia un error que le cambien eso que se han aprendido de memorieta. Yo lo entiendo, porque no se les ha razonado. Se han creído que la Grecia clásica, que todo sucede en esas cuatro islitas que hay en Grecia. Eso es un escenario, y de hecho las distancias, lo dice fijaros, un ingeniero italiano, un ingeniero nuclear, por cierto, italiano, que investigó científicamente lo que está diciendo Homero, las distancias son inviables en el Egeo. Comprendo lo que dices, ¿no? De que no, a nivel de la carrera de Geografía e Historia, cueste entender todo esto. Sobre todo cuando no se vive en el Atlántico, ¿no? Porque para muchos tartesos es fenicio, mediterráneo, el fenicio, ojo, semitas, planes de estudio, ¿verdad?, de los años 50, bajo el régimen en el cual te imponen justificar que nuestra cultura la traen los fenicios, los semitas de Oriente. Cuando en realidad lo que tenemos aquí es una cultura, amigo, atlántica, castrense, como decíamos, y se ha encontrado eso. Lo que se ha encontrado son runas, lo que se ha encontrado son ídolos muy blancos, oculados, es decir, de ojos claros, y bastante altos, que parece ser que antes de la llegada de esos escitas a caballo, en el 2500 a.C., eran los que habían levantado esos megalitos, esos maravillosos dólmenes. Y eso es el registro arqueológico, les guste a los que hicieron esos planes de estudio o no les guste, pero es la realidad. Y siempre se utiliza esos fenicios de cajón desastre para explicar, pues, escarabeos egipcios, etcétera, etcétera. He encontrado, como te decía antes, hasta cuatro edificios realizados por los egipcios en la misma Huelva. Entonces, vamos a la realidad. Fijaros cuando dice, por ejemplo, Poleo de Samos encuentra a Tarteso en viaje comercial a Egipto. Egipto, amigos, como ha demostrado las pruebas de ADN, llegaba hasta el actual Marruecos. Y las pruebas de ADN de esos faraones, que por cierto medían muchos de ellos 2 metros de largo, han demostrado que eran familia de esos nórdicos, por eso casaban entre ellos, porque el resto eran etíopes, pero etíopes no de los de Canarias que habla en Odisea, en el primer canto Homero, siglo II de África. Entonces, todo eso está en las pruebas de ADN, es decir, que no estamos hablando. Por eso cuando dice, y de la isla de Faro, se llegaba un día de navegación a Egipto, porque Egipto, ¿de qué habla? Era Marruecos, y porque la isla de Faro es la actual Faro de Portugal, la isla de Faro. Perfecto. Bueno, yo para todos aquellos sigo insistiendo que se os haga un poco complicado seguir a Fernando. Tenéis, de verdad, muchas maneras de consultar, porque claro, me cuesta hasta a mí, que yo de un poco del mito de la Atlántida o de Tarteso, pues bueno, siempre he tenido curiosidad, pero cuesta seguir tanta información. Recordar, ahí arribita tengo ya los dos libros, Entre Misterio 51. Podéis documentaros mucho a través de las páginas o de la información que va dando Fernando en las redes sociales, ¿vale? ¿Por qué Huelva es la capital de Tartesos de una manera tan clara y tan tajante para ti? Bueno, lo vais a poder ver luego en el PowerPoint, amigo David. Los que vivimos en la zona nos resulta evidente. Aquí puedes encontrar muchas empresas con esa denominación de Tartesos, el registro arqueológico, vas al museo y tienes las pruebas. Los expertos, cualquier obra que leáis de expertos en Tartesos, dicen que la necrópolis, hay de hecho un análisis, un clúster se llama, de variables de piezas, para entendernos, que se han encontrado en necrópolis de Tartesos, la más rica, la más variada, con diferencia, es la necrópolis de la Joya. Una necrópolis se dice principesca, porque no había coronas todavía, eran reyes de Tartesos, ¿vale? Sin corona. Pero, ya digo, las piezas más ricas, incluido carro, incluido
objetos de marfil, cofres de marfil, que habla Homero también. Todo eso se ha encontrado aquí, en la 30 tumbas, incluido tumba de guerrero, en la necrópolis de La Joya, en Huelva, en pleno centro de Huelva. Y digo que era Huelva porque no lo digo yo, lo dice Avieno, ¿no? Lo dice Estrabón. Lo que pasa es que no se la ha sabido interpretar correctamente. Cuando habla de Gadir, está refiriéndose a unas murallas barbacanas circulares que, por cierto, se han encontrado y están documentadas por nuestro catedrático en Huelva. Lo que pasa es que no se echa cuenta a esta parte. Como decía Schulten, los catedráticos han descuidado sistemáticamente el occidente. Nuestras universidades financian proyectos de arqueología en el Nilo mientras descuidan totalmente Tarteso. Ahora se está haciendo un poquito en Mérida, en los alrededores de Huelva, pero aquí, en la capital, por parte de la universidad, poquito. Y te podía contar mucho, pero vamos a dejarlo ahí. Vale, yo creo que ya lo hemos hablado en más de una ocasión. Parece ser que para ciertas cosas el españolismo se nos va por los poros, y sobre todo con el tema de la cultura y de lo que tenemos aquí. Eso yo creo que lleva pasando mucho tiempo, no solo con esto. Bueno, hay un tema muy interesante para todos los que hicimos la comunión en su momento y vivimos aquellos cambios del testamento, ¿no? Pero el gran desconocido, y que sí que es cierto que tiene mucha documentación de todo este tipo de cuestiones, es el Antiguo Testamento. Creo que tú aportas alguna que otra sorpresa. Uh-huh. Demuestro que Isaías está hablando todo el rato de Tarteso, y no solo cuando habla de Tarsis, de sus naves de gran capacidad de carga o muy largas, o de cuando habla el Antiguo Testamento, el Libro de los Reyes de Salomón, que cada 3 años venía a Tarsis. Demuestro que esa Tarsis de que habla era la de Jonás, ¿no? donde va y huye al ocaso, ¿no? de Dios. La leyenda de Jonás, por poner un ejemplo, tenemos aquí ese gigante a Raúl de Olao junto a Faro, la isla de Faro. Tenemos las minas famosas del rey Salomón. Todo lo que está hablando, pero no lo digo por decir. Es decir, en mi obra lo demuestro, y demuestro, por ejemplo, hay anécdotas, ¿no? El lagar hace una parábola dice, tenía mi amigo un lagar con una torre, un viñedo. No está hablando de cualquier viñedo, está hablando del viñedo más sagrado, el que se ha encontrado arqueológicamente, y la torre se ha encontrado en el palacio de los reyes, que se ha encontrado también, se puede visitar en la plaza de San Pedro, por desgracia, bajo la cristalera de un supermercado. Es lo que tenemos con nuestro ayuntamiento de Huelva, que da licencias municipales para tapar nuestra historia, no este, el ayuntamiento anterior, y este, pues bueno, hoy día se puede visitar. Ha estado, amigos, 17 años sin poderse visitar. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Y la necrópolis que os he hablado de La Joya, esto lo tenéis todo en mi muro de Facebook, se llama Troya y Tarteso. Y ahí estoy compartiendo, por cierto, todos los viernes gratuitamente por entrega la segunda obra, Capitales Imperiales de Tarteso. Esto para cualquiera que piense, no, esto lo hace para, por cierto, a precio de coste lo tenéis en Amazon. Que para ganarle a esto, cualquier experto dirá que tenía que tener las obras a 20, 22 euros. Están a 17, amigos. Bueno, pues, ¿por qué? Porque esto es autoedición y Amazon me permite, y los libreros de Huelva, ponerlo al alcance del público, cosa que no están haciendo las autoridades. Vale, pues amigos míos, oye, del podcast en iVoox, recordar que ahora, de aquí a nada, a unos minutos, vamos a pasar a ver un PowerPoint que evidentemente yo os recomendaría que pasaréis por el canal de YouTube Misterio 51 Radio para poder ver las imágenes y entender de qué vamos a hablar. Yo voy a dar las gracias a Fernando por estar con nosotros hoy en la radio, con una última pregunta, porque tenemos aquí, yo estoy viendo aquí en la página 143, la visita de Julio César a Saltés. Viaje de Huelva a Cádiz. Bueno, para todo aquel que le guste un poco la historia, le guste Roma, tal y cual nos ha llegado ahora, sin Julio César, se perdería, yo creo, que todo...
como el jamón ibérico. Se perdería lo bueno de cómo empieza y de dónde sale aquello de Césares, ¿no? ¿Qué pasó con Julio César en Huelva? Bueno, amigos, pues como he dicho, me voy a las fuentes primarias, leo a Plinio, leo a Estrabón y veo que están hablando de que las localidades alrededor de Huelva, eso está, lo documenta, cuando era gobernador de la España ulterior, de la parte de Turdetania, la Tartesos posterior a Tartesos, le va cambiando Julio César la denominación a todas las localidades y le añade su apellido. Por ejemplo, a Peñalosa la llama Julialosa, que era el Tejada la Vieja, el yacimiento de Tejada la Vieja, actualmente finca de Peñalosa, la llama Julialosa. Y así hace con Beja, con todas las localidades alrededor de Huelva. ¿Y por qué? Investigo por qué hace eso. Y demuestro primero dónde estaba la verdadera Troya en base a Heródoto, en base a Vieno, en base a Estrabón. Todos están diciendo que estaba en esta zona. Lo que pasa es que no se les ha escuchado. Precisamente a Vieno dice dónde estaba el lago de los Ligustinos y dice que estaba en el Odiel, en el río Tarteso. Y lo hemos localizado. Entonces, ahí, precisamente, un lector, no yo, señores, un lector me ha venido y me ha enseñado el yacimiento y lo he identificado. O sea, ya estamos hablando de mi próxima obra. Entonces, Julio César, identifico que cambia esas localidades, amigos. ¿Por qué? Porque él justifica, cruza el río Rubicón con sus tropas y justifica alzarse como monarca absoluto, como emperador, y abolir la república. ¿En qué lo justifica? Pues él dice, amigo, por cierto, en los funerales de su esposa, dice que desciendo de los Julios. ¿Y quiénes eran los Julios? Eran los fundadores de Troya, porque son los descendientes de Eneas, pueden leerlo en Virgilio, la Eneida, son los que acaban fundando Alba Longa y Roma. Por lo tanto, son los fundadores de Roma, esa familia. Entonces, igual que Trajano, que significa troyano, el emperador de Sevilla, este señor era de aquí y su familia era de aquí. Por eso le asigna el gobierno de esta zona, no es casualidad. Y luego, cuando lo matan a Julio César, al dictador, acaban con él, pues vuelven a... Le dan la vuelta a la tortilla y quitan esos nombres que él había impuesto con su apellido, Julialoza, todo eso, lo cambian. Y el que cogen al que era su mano derecha, un tal Balbo Gaditano, no de Cádiz, Gaditano, de Gadir, de Huelva, es su mano derecha y cuando fallece le dicen, bueno, pues tú vas a ser el encargado de que no se encuentre esa Gadir y te la vas a llevar allí, a Cádiz. Y todo ese texto, no me lo estoy inventando, no sé si ha salido en el Correo de Andalucía o sale mañana, el 9 de diciembre o el 10 de diciembre, en el Correo de Andalucía lo tienen en online, demostrando que es Balbo, Cornelio Balbo o Balbo el Mayor, el que traslada esa Gadir, que significa, insisto, murallas circulares, que Cádiz ni tiene dos alturas, ni tiene altura, ni tiene la forma circular que tiene Huelva. Entonces, es un rectángulo, es 1 km/5 donde no cabe, bueno, hoy día cabe algo menos de los habitantes de Huelva en vertical porque hay edificios altos, pero ni un puerto fenicio que casi cabía. Entonces, es ridículo, ¿no? Eso es el anécdota un poco, y ya digo, es curiosísima lo de Julio César porque cambia todo lo que sabíamos de la historia y de Troya, por supuesto, porque el museo actual de Troya, amigos, es una verdadera estafa en Turquía porque en ningún momento, insisto, Homero habla del Mediterráneo. Sí habla de los aqueos, habla siempre de navegantes oceánicos y habla del Atlántico. En ningún momento habla del actual Egeo. Ya digo, una refundación reciente de migrantes que fueron para allá, de la península ibérica, y que he podido visitar. E insisto, no estaría en el estado actual de conservación si allí hubiera ocurrido esa guerra tan terrible, que, por cierto, había nos documenta en el registro arqueológico y es el que tenemos en Huelva y en toda la costa de Málaga hasta Almería, de ciudades, cientos de ciudades arrasadas.
Pues, ¿qué decir, amigos? Que aquí tenéis toda la información. Muchísimas gracias a Fernando por estar con nosotros aquí en Misterio 51 Radio en iVoox Podcast, que ya sabéis que ya hacemos ya nuestra quinta temporada, 5 años ya. Bueno, Fernando, vamos a pasar enseguida al contenido exclusivo para YouTube con el PowerPoint. Así que todos los que escuchéis el podcast y os apetezca ver cómo Fernando nos explica todo esto, enseguida nos vemos en YouTube. Muchas gracias, Fernando. A vosotros, como siempre, David, un saludo a los oyentes. Y lo dicho, continuamos ya con vosotros, los que nos estáis viendo. Imágenes, no hay nada más real que la vida misma, ¿no? Y este es un trabajo, bueno, yo no sé de dónde viene eso de trabajo de chinos, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Claro. Yo no sé, el día que hereden tus familiares todo esto, si alguno tendrá los riles necesarios de echarle cuenta a todo el trabajo que estás haciendo. Espero que se reconozca en algún momento. Pasamos, si quieres, al PowerPoint, que creo que hay mucho material ahí que vamos a poder degustar. Todo tuyo, maestro. Bueno, gracias, David. Pues vamos allá. Amigos, en esta presentación explico un poco y presento unas primeras pruebas que tienen esta tercera obra de investigación que acabo de subir y presentar en Amazon, en la cual, pues por fin demostramos cuál era la capital de Tartessos y, muy importante, algo que venía años tratando de hacer ver al público y que hemos encontrado finalmente, las columnas de Hércules y Heraclea y el Heraclio. Ese templo, que todo esto se estuvo buscando en Cádiz por un error de, muy sencillo, un error de interpretación de Sagadir, de que habla el amigo Avieno en Hora Marítima. Vamos con las diapositivas y lo van a entender mucho mejor que con mis palabras, con esas imágenes. Bien, hubo, al parecer, en esa investigación de dónde estaba la capital de Tartessos, una premisa de partida errónea que despistó a todos. Y es muy importante porque se hizo como un pack, amigos. Se hizo un paquete en el cual se metió, decían, bueno, las columnas actuales, las que quedaron, las terminales. Claro, cuando investigas la historia no te puedes quedar en lo terminal. La historia es una moviola y no puedes quedarte en esas peñones actuales. Como dice Estrabón en Geografía 3, 5, dice en el apartado 5 del libro 3, dice, las columnas no eran peñones, eran columnas físicas y eran limítrofes. Y no tendría sentido en un sitio que ya es limítrofe, como es donde acaba Europa, colocar esas columnas. Por lo tanto, no estaban ahí. Y si están diciendo todo el mundo que esas columnas estaban en el río Tarteso, lo dice Platón, que la ciudad estaba frente a las columnas, y Estrabón dice que estaban en el mismo paralelo que Atenas, en el 37, no en el 36, que es donde está Gibraltar, pues tenemos que creerle, ¿no? Situarlos como los catedráticos que dicen, no, Platón estaba equivocado, no, Avieno estaba equivocado, no, soy yo el que sé, no, son ellos los de esa época, y tú tienes que saber interpretar lo que está diciendo. Y la premisa errónea es algo que tienen ahí en ese mapa de Google Maps, lo tienen ahora mismo ante su vista. Les voy a dejar un minuto a ver si saben acertarlo. Desde luego que, como podéis ver, lo tiene todo perfectamente documentado. Fijaos hasta dónde llega. ¿Ven algo raro aquí? La premisa errónea que despistó a todos. Bueno, pues cuéntanos qué es esto de... Bueno, pues es algo muchas veces... como decía Saint-Exupéry en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Cuando te ponen algo delante de las narices, no lo ves. Y aquí, amigos, lo tenéis delante de las narices, ese error supino, tremendo, fulminante, que ya digo, que llevó a hacer el pack Río Tarteso, Betis,
Laguna Erictia, Heraclia, el Heraclium, todo eso se estuvo buscando en Cádiz, en la Cádiz actual, en la Cádiz actual, pero ahí, en ese mapa, tienen situado el Golfo de Cádiz y tienen situado Cádiz. ¿Dónde está Cádiz? Ahí abajo, ¿lo ven? Fuera del Golfo. 25 kilómetros, el Golfo acaba entre Saluma de Barrameda y Rota. Cádiz, la actual, ese islote, está fuera del Golfo, amigo. Todos los golfos o bahías tienen el nombre de la ciudad que la domina, Gadir. Esto era el Golfo de Gadir, no de Cádiz, era el Golfo de Huelva y es la bahía de Huelva. Y vamos a verlo con pruebas. El Golfo de México, en México. Ahí tienen México, está dentro, no está aquí fuera, está dentro, señores, es que lo teníamos delante de las narices, dice Aviena Mora Marítima. Allí donde el hondo más salado se desliza y te dice, donde empieza el Golfo Atlántico, aquí se halla la ciudad de Gadir, llamada antes Tartessos. Esto es muy importante, Gadir era Tartessos, es una ayuda clave para localizarla. Y fíjense lo que dice, aquí están las columnas, bueno, ahora se las voy a enseñar. Porque las hemos encontrado, es que estaban allí, donde dice Avieno y donde decía Platón. Dice, desde el río Ana, el Guadiana ya nombrado, eso sí que no hay duda, que el río Ana era el Guadiana, eso clarísimo. El río, por cierto, Ana significa Anades, perdón, patos, pero lo tenéis en el bronce carriazo, era un icono divino de lo que vuela, eran los dioses, reyes dioses, era la realeza, ¿vale? De entonces, nada que ver con la de hoy. Aquí dice, se halla la ciudadela, dice, las naves tienen un día de trayecto importante desde Guadiana, no te da tiempo a llegar a Cádiz, llegas a Huelva. Aquí se halla la ciudadela de Gadir, ya que en la lengua de los cartagineses se llamaba Gadir a un lugar vallado. Esta misma ciudad fue denominada, las barbacanas que hablábamos antes, fue denominada primero Tarteso, ciudad importante, y fijaros lo que dice, ciudad importante y rica, es lo mismo que está diciendo Platón de Atlántida, en tiempos remotos, ahora pobre, ahora empequeñecida, ahora, en fin, un simple campo de ruinas. Ese es el registro arqueológico de Huelva, pero muchas ruinas, se han encontrado sus ciudades y les digo más, se ha encontrado incluso derrumbadas unilateralmente por un tsunami sus habitaciones, sus casas. Fijaros lo que os decía. Cádiz solo fue Nueva Gadir Valgo hacia el año 45 a.C. Lo tenéis en el artículo que os comento en el diario de hoy o de mañana de El Correo de Andalucía, ¿vale? Tras el intento de dictadura de Julio César, Cádiz ni siquiera está, como ven, en el Golfo de Cádiz, está fuera totalmente. Ahí tenéis otro golfo de Vizcaya y ahí tenéis Vizcaya, en la zona de Bilbao, ¿vale? Otro ejemplo. Estrabón certifica en 353 que Valgo, tras fallecer el troyano Julio César, fue el que cambió el nombre de Cádiz por el de Huelva. Y Plinio confirma ese cambiazo. Dice, al principio habitaba una ciudad muy pequeña, que puesto que Huelva perdió tierra al hundirse la zona de Lodier, que es lo que describe Platón, por cierto. Y está documentado por nuestro geólogo, no solo de Huelva, sino también de Cádiz, ¿vale? De la Universidad de Cádiz. Ese tsunami, tremendo. Pero Valgo gaditano les construyó una ciudad que llaman Nueva Gadir, Cádiz. A la ciudad constituida por ambas, el ente jurídico se le llamó Dídima, gemela, que es como llama Platón a esos reyes de Tarteso. Por cierto, lo tenemos en la toponimia de Melilla, Melos, ¿vale? Gemelos, esa es la denominación. No parece estreche porque son pocos los que residen en ella debido a que todos pasan la mayor parte del tiempo en el mar. Hay que jorobarse, claro. Era el navegante, era una talasocracia y efectivamente recuerden que Colón sale de Palo en la ría de Lodier, no de Cádiz, donde tiene sentido salir. Bueno, Gadiro heredó el Imperio de Atlante, eso es lo que dice Platón, ¿no? Que primero reinó Atlán, que he identificado su reino como de la zona de Lisboa hacia el monte Atlas, el original, no el actual, insisto, que es ese monte sagrado que está en Faro, y lo tiene todo en mi obra demostrado, y el reino de Gadiro era el reino de Huelva hasta Cádiz y hasta la zona de las ricas minas de Huelva. Eso que tienen ahí, amigos, es el escudo antiguo de la ciudad de Huelva, donde podemos ver esas barbacanas, los gadiros. Esta es la zona de la plaza de la Merced, donde los monjes mercedarios, todo eso lo dice el catedrático de nuestra universidad en su obra, lo tienen en mi obra también, que
fueron dinamitadas para hacer la actual universidad y se encuentran restos de la muralla de arriba detrás de San Pedro. Y este palacio, con esa torre que os comentaba antes, todo esto se puede visitar en el supermercado, se puede ver por un cristal que hay en la plaza de San Pedro de Huelva. Todo se ha encontrado y detrás estaba esa necrópolis real, con la más rica de Tartesos, como digo, y, por cierto, por ahí pasaba el acueducto de la Fuente Vieja, acueducto restaurado por Roma, de 2 kilómetros de largo, mucho antes de Roma, que ya es mencionado por Homero y por Platón, ¿vale? Ese acueducto está también en la ciudad de Huelva. Es decir, todo lo que están hablando Homero y Platón, Homero del reino de Esqueria, de los Feacios en Odisea, desde el canto 5 y siguiente, lo tenemos aquí. Y ahí tenéis esos errores de premisa equivocada con Cádiz. Cádiz no era la zona de Cádiz. Cádiz, la ciudad de los anillos, Cádiz era Huelva y sus columnas estaban en esa laguna. La laguna roja, Eritia, significa roja por el río Tinto, por los óxidos de hierro que transporta, que Aviano los menciona como raeduras de estaño, porque entonces no tenían una palabra para denominar a ese hierro que era nuevo, aunque ya aquí lo usábamos. De hecho, Platón dice que lo usábamos como pintura para reforzar las murallas. Y todo eso lo pueden visitar en Huelva viendo la represa de Niebla o de Gibraleón. Eso también está aquí. Se sigue llamando Golfo de Cádiz. El río Tetis, el Guadalquivir, se confunde con el Betis. Ojo, Betis era de Bética, de Beturia. Beturia es el Odiel, amigo. No es, insisto, el Guadalquivir. Eso es otro error bestial de los investigadores. Y se creyó, por tanto, que el lago ligustino o Ligur, es decir, el de los escitas, los troyanos, era el de Doñana, que ya era una marisma en esa época de Tarteso, era innavegable y solo había localidades en la margen del Guadalquivir que da a Sevilla y a Cádiz. Por supuesto, los peñascos de Gibraltar no eran columnas. Ahí tienen, amigos, esas columnas que geolocalizo en mi obra, en ella como encontramos Tarteso. Esta es la columna que está situada en el río Odiel, y la de la derecha es la columna que está situada en el río Tinto, en la cuenca del Tinto. Ambas están semienterradas, como ven, y son de esa época, es decir, eran iconos que Heródoto explica para quién y cuándo, quién era ese Hércules, todo eso lo dice Heródoto. Y es curioso, amigos, encuentro que siempre los clásicos reservan su libro tercero, y a partir de ahí, a lo mejor, por ejemplo, Heródoto sigue en el cuarto, para hablar de Tartesos. Era como un cristograma para decir, ojo, que voy a hablar de Atlántida, voy a hablar de Tartesos, porque el tridente era ese símbolo de los navegantes, de Posidón, ¿verdad? Por cierto, grabado en el Dolmen de Soto, ese tridente. Y en piezas del Museo de Huelva, lo tienen en mi obra. Bueno, pues esas columnas han aparecido y ahí en el mapa os muestro dónde está ese lago ligustino. Actualmente se ha embalsado y se llama Embalse del Sancho, frente, cerca de esa Troya histórica, que demuestro en la obra, en base, ya digo, a Vieno, a Heródoto, a Estrabón, a Plinio, demuestro dónde estaba, y ellos están diciendo siempre que estaba aquí. ¿Y dónde estaba Tartesos? Que era Huelva, la Eritia, y las columnas, su localización original. Por lo tanto, el golfo era de Cádiz, de Huelva. Bueno, fijaros lo que dice esta, dice, la desembocadura del río son dos, y se dice que el territorio intermedio se había edificado anteriormente una ciudad, Huelva, a la que llamaban Tartesos como el río. No se puede describir más claro. De hecho, luego, más adelante, describe, que es, bueno, lo vamos a ver. Dice, el lado de allá de las columnas está Cádiz, Huelva, que como ya dije, dista de Calpe, Gibraltar, y te da la distancia a Gibraltar. Calpe era en esa época el peñón de Gibraltar, que actualmente, pues sabéis que el peñón de Calpe está allí para la parte de Almería. Bueno, sus habitantes son los que envían una flota más numerosa y de mayores barcos, tanto al Mediterráneo como al mar exterior. Está hablando de esa talasocracia. Fijaros, dice Estrabón. Más claro no se puede decir, ¿eh? Está más o menos a la mitad, Gadira está a la mitad, por lo tanto, Tarteso, de un extenso litoral que forma un globo, un golfo, perdón. Ahí la tienen, Huelva a la mitad de un extenso litoral. Es que no se ha echado cuenta Estrabón, no se ha echado cuenta Vieno. Los catedráticos han dicho, no, esta gente se equivocaba, Gadira era Cádiz.
pero no se han dado cuenta del cambiazo que dieron estos romanos. Dice Avieno, descríbelo bien. El río Tarpeso, fluyendo desde el lago Ligustino a campo a través, dice, envuelve la isla no por un cauce único, sino que se divide, lo dice, en tres cauces. Se echa la campiña por tres cauces. Y en dos ocasiones también, por dos tramos, baña la ciudad, el sur de la ciudad. Y eso es lo que tenemos en Huelva, amigos. Los tres cauces de Lodiel, la ciudad bañada y tenemos documentado los dos cauces que rodean la ciudad cerca, que eran restos evidentemente los anillos de que habla Platón, cerca de la zona sur. Este era el actual, la zona del Molino La Vega, es conocido porque había era una vega con un molino mareal, y la zona actual de pescadería, donde está, se pueden ver, por cierto, también los cabezos originales de la ciudad, hasta siete cabezos, porque eso para ellos era sagrado, porque son siete las estrellas de Orión, que era su referencia original al navegar, y son siete las de la Osa, que da nombre al Ocean, al océano, y a Tarteso, por cierto. Bueno, este es un método, si queréis, aparte de los que hemos visto, visual, geométrico, para entender lo que dice Avieno. Avieno dice que desde la zona de la costa de Málaga, o Menace, según Málaga o Menace, por esa zona de la Costa del Sol, se tardaban 5 días a Tarteso, pero desde la zona de Lisboa, 4 días. Si cogemos ese segmento, lo dividimos, en total son 9 días, 5 días para un lado y 4 días para otro, a pie, ojo, pues nos sale la localización, la H, donde está Huelva, lo tenéis clarito ahí. Si unimos todo eso a lo que dice Estrabón, que dice que las columnas estaban en el paralelo 36, fijaros qué lejos el paralelo 36. El 37 es el de Atenas, donde dice Estrabón que estaban las columnas y donde las hemos encontrado, por cierto. Pues estas dos, explico un poco, las circunferencias en color indican el azul esos 5 días a la zona de Málaga andando a pie, y la roja esos 4 días a pie al Golfo de Lisboa. Bueno, pues se tocan en el punto A y el punto B. El B queda descartado porque es la zona, una zona montañosa y no tiene puerto, y precisamente la zona de Huelva es donde pasa ese paralelo 37 del de Atenas. Es decir, que ahí tienen perfectamente localizado dónde estaba esa capital de Tarteso. Por tanto, la premisa correcta que defiendo es que Gadir era Huelva. Platón llama Gadírica la zona sur de la península atlántica también, y habla de gemelo, como os decía, ¿no? De la misma palabra que utiliza. Bueno, pues ahí tenéis el mapa de cómo quedaría. Avieno menciona estas localidades también, hasta que era Gibraleón y Nabrisa, que era niebla, ¿vale? La he localizado, y no es correcto que Huelva fuera Nova. Yo defiendo que, bueno, había hasta 3 Onovas distintas, pero defiendo que estaba por la zona de Aljaraque, Punta Umbría, por los datos que dan, ¿vale? Bueno, eso lo pueden leer tranquilamente en mi obra y en, como dice Platón, dice, estaban delante de las columnas de Heracles, la ciudad, es decir, que rodeada por... Y, ojo, esto es muy importante, demuestro también que Tinto y Odiel son un solo río, como dice Avieno, por eso lo buscaban en la desembocadura de Guadalquivir, buscaban dos brazos, pero es que te está diciendo que es un solo río, y si cogen Google Maps y siguen el Tinto y el Odiel hacia arriba, verán que ambos, que son un solo río, que nacen en Campo Frío, que rodean la ciudad y se vuelven a cruzar al desembocar. De hecho, hay un afluente del Tinto que se llama que se llama el río Tintillo, que fluye de una cuenca a la otra. Es decir, son un solo río. Lo que decía Platón, amigo. Ahí tenéis piezas, por cierto, descritas por Homero, como esta, la copa doble para las libaciones sagradas, y piezas de esto en concreto, un tapacubos de un tarro de Tartesos hallado. Fijaros, esto es un análisis cluster, se llama, de variables. Como os decía, esas piezas están descritas aquí, pues joyas, fíbulas, broches, todo eso lo tenéis en las columnas. Y en las filas tenéis el nombre de los distintos yacimientos necrópolis de Tarteso. Bueno, pues abajo, la más rica, como podéis comprobar con las marcas,
es la de la joya, la que está pegando a ese palacio real que, insisto, se ha encontrado y se puede visitar en la Plaza de San Pedro bajo el cristal de un supermercado. Ahí tenéis la foto de ese palacio real, por cierto. Este es un mapa de la zona caliente, la zona donde estaba ese palacio real y las murallas, que las tenéis aquí como A y B pintadas. Y os explico un poco. Mirad, la línea azul es la del agua, ¿vale? El acueducto que describe Platón y que está documentado en Huelva, de 2 kilómetros, por supuesto, antes de Roma, porque Roma, como digo, es, como dice Eneas, es fundada por gente de aquí y aprenden aquí a hacer esos acueductos. Ese acueducto fue restaurado después de los sismos, de los terremotos y tsunamis, por Roma en el siglo I. Eso sí está documentado también. Y ahí os dibujo esos anillos de Huelva, la entrada antigua, la que sigue, lo tenéis en otro artículo publicado en el Huelva Buenas Noticias y también en el diario Correo Andalucía, donde demuestro la entrada de Ulises histórica aquí, en esa entrada antigua de Huelva, donde se encuentra, como digo, ese castro, ese poblado de defensores de la entrada de Huelva, y ese 4 es este mapa ampliado, ¿vale? Entonces, este es el palacio, los restos, por cierto, unas piedras ciclópeas inmensas, un edificio circular, restos de un lagar, edificio, digo, de origen egipcio, que dato hacia el 1900 antes de Cristo, por cierto, lo tenéis todo en mi obra, y se ha encontrado no solo el acueducto, tenéis ahí esas fosas de decantación de que hablaban ellos también, los clásicos, y ahí tenéis restos de un faro que se ha encontrado un poquito más abajo. Entonces, el acueducto pasaba por ese palacio real, que daba una fuente dentro del palacio, como decía, en los jardines, como dice Homero, y otra fuera, donde acudía, por cierto, la población de Huelva hasta en los años 50 acudía a esa fuente que está en 3. Y lo que ven aquí en la otra foto son restos de la muralla circular aparecida en A, detrás de la Plaza de San Pedro, ¿vale? Esto está en terreno privado hoy. Bueno, esa es el torreón de que habla Isaías en el Antiguo Testamento, y junto a ese lagar, aquí tenéis una de esas puertas, pueden comprobar, amigos, que es típica construcción egipcia, que se puede ver en las pirámides perfectamente por dentro, en escalera invertida, y era como hacían esos egipcios los arcos. Esto lo tenéis, amigos, en pleno centro de Huelva, y no es casualidad, es imperio egipcio, igual que el Imperio Persa poseyó e invadió nuestra zona y llegó a ser propietario de esas minas famosísimas y necesarias, por otra parte, para cualquier imperio que se precie tenerlas y explotarlas. Entonces, este es un mapa que he hecho de cómo se puede ver esos restos de ese palacio real en la Plaza de San Pedro, pleno centro de Huelva. Fijaros el tamaño, esto es una visita del año 2004, de ese templo enorme. Fijaros qué tamaño las piedras, incluso tienen inscripciones en escrituras muy antiguas, previas a las runas de Tarpeso. O sea, hablamos del 2000 a.C. Y, por tanto, llevan todas esas toponimias, la Eritia, el Heraclion, que, por cierto, está descrito tal como lo describen los clásicos, se ha encontrado en la isla Salté, se han creído por el registro reciente que eso era una colonia, que lo era, árabe, pero los árabes no crearon ese palacio y ese pozo. Todo eso es el Heraclion y lo tienen descrito en mi obra. Ahí tienen una de las columnas, la foto, y se llevan todo eso erróneamente a la Galicia actual. Ya digo, las columnas, toda esa toponimia se llevan ahí. Esto es un ejemplo de, esto es matemática pura, más científico no puede ser. Sí, la ciudad que tiene las mayores minas de metales del mundo antiguo, la ciudad más antigua de Occidente, con un castro datado, amigos, hacia el 2500 a.C. y ocupado sin solución de continuidad en todas las épocas de la historia, ha estado poblada Huelva, ¿vale? La ciudad, por lo tanto, más antigua de Occidente, con un templo detrás de la Iglesia Concepción, el más antiguo de Occidente, datado por catedráticos en historia. En mi obra
demuestro los 10 nombres antiguos de esa capital de Tarteso, que cuando lo lean y vean las pruebas van a sorprenderse, porque era una ciudad griega de las más importantes. Griega. Porque, insisto, los griegos de entonces habitaban aquí y no en Atenas. Atenas fue, no fue otra cosa que Sudamérica como una colonia de España. Pues eso era Atenas y las ciudades griegas actuales. Que, por cierto, no cumple ninguna, ni siquiera está la isla de Dulichio, largada, famosa de Homero. Y hemos dicho, la necrópolis más rica, el complejo palacial, la fuente, acueducto, es decir, no puede ser casualidad. Entonces, ¿qué necesitamos en Huelva? Porque todo esto se ponga en valor, se ponga esos reyes, pues como están, esos son un ejemplo de Candelaria, con esos reyes guanches, que no son otra cosa que esos etíopes de que hablaba, de que habla en Odisea al principio de Homero, en Odisea 1, de esos etíopes del ocaso y de esos navegantes de Tartesos que quedaron aislados por una gran ola, un tsunami, ¿vale? Esos reyes, Nausicaa, sino todos deben aparecer en bronce o como se puede hacer en la ría de Huelva en el Odiel. Los necesitamos para puestos de trabajo, en cultura, en turismo. Esto es riqueza, amigos, y si no la ponemos en valor nosotros, no, en Andalucía no lo va a hacer nadie. Ahí tenéis un ejemplo de cómo se ha puesto en valor el bronce Carriazo. Esto es la entrada de la población de Camas en Sevilla o en Almería, el Índalo. Esto es la entrada de Valencina con un ídolo de este tipo aplanado, ¿no? De tipo Laja. Y esta es la entrada que tenemos en Huelva, las carabelas de mal representadas, de política, porque es el primer sitio donde se juega al fútbol, ¿no? Entonces, esta es la obra y bueno, a pesar de todos los hallazgos, no tenemos en Huelva, y esta es otra muy fuerte, ni declarado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ni conjunto arqueológico como puede ser Medina Zahara o Baelo Claudia, que hay en otras provincias, aquí no tenemos nada. No se nos reconoce y, bueno, ahí les invito a participar tanto en ese muro de Facebook, Troyeta Artesos, como en el grupo de WhatsApp, que es gratuito, que todos los viernes estoy subiendo información y artículos y al que le interese avanzar y, sobre todo, investigar, porque yo abro decenas de puertas de investigación con esto. Entonces, amigos, es una oportunidad única para el que le guste la historia y de verdad dejemos de perder el tiempo con Egipto, que es muy interesante, pero centrémonos en nuestra historia y no en pagar a esos investigadores en el Nilo, que es muy interesante, pero aquí tenemos todo por excavar, túmulos, hay público en mi obra decenas de túmulos que hemos encontrado, hemos encontrado el lugar más sagrado de Tarteso, hemos encontrado sus 10 nombres antiguos, es decir, es increíble. Pues, ¿qué voy a decir yo que no hayas dicho ya? Que lo único que se me ocurre es, no sé, si a través de alguna campaña de crowdfunding o cuando me toque la lotería, a mí sí me gustaría financiar una semana de trabajo o 10 días documentando, haciendo un documental sobre el terreno, ¿no? Sería lo que tendríamos que hacer, coger a Fernando, coger un cámara, un especialista de drones que de Barcelona que conozco, con el que hemos trabajado alguna vez, irnos allí 8 o 10 días e intentar hacer un documental y darle en la cara, ¿no?, a más de uno con toda esta información. Bueno, amigos, ¿vosotros qué pensáis? Ya lo tenéis aquí. Ya tenéis los datos de contacto de Fernando. Pues qué poco más añadir que muchísimas gracias, Fernando. Creo que es un grandísimo, grandísimo trabajo. Muchas gracias y bueno, recuerden que al final de la obra pues tiene su guía de visita. Para que puedan pisar y tocar esa historia que nos ha sido vedada y que nos es ocultada por intereses a veces incluso religiosos, aunque pueda sorprenderlo. Bueno, ya sabes cómo funciona un poco todo, ¿no? Yo creo que al final es cuestión de querer. Creo que vivimos una época de cero inversiones, creo que no, que tiene que ser todo privado ahora mismo. Y no lo sé. Igual nos ponemos a hablar Fernando y yo un día de estos y hacemos un crowdfunding y nos vamos una semana, si conseguimos el dinero, y os damos un documental visual. No se me ocurre otra cosa, Fernando, porque aparte de tus libros, evidentemente, y para todo aquel que quiera consultar las fuentes, pero ya sabemos que
hoy día la imagen manda más que mil palabras y al final yo creo que sería muy bonito hacer un documental, como diría yo, un documental novelado al más puro estilo que hizo nuestro compañero de Pirámides Murcianas. No sé si lo llegaste a ver, pero te lo recomiendo. Es genial. Es genial. Además, crea su propio personaje y me, pues algo así, ¿no? Un trabajo y llevarlo a donde haga falta, ¿no? Porque al final, esto es lo que hay, amigos. El trabajo de uno frente al trabajo escaso de muchos, pues no sirve. Y como dice Fernando, si fuera, no sé, Mike. Yankee, alemán. Claro, todo menos español, efectivamente. La envidia, sabes que es el pecado nacional, David, por desgracia. Y bueno. Bueno, haremos alguna cosa. Vamos a ir poniendo nuestra piedrecita de arena. Y lo que haremos será pequeños especiales ya cortitos, de 25 minutos o de media hora, cuando Fernando tenga un hueco. Y nos vamos a ir concentrando en aspectos no tan generalistas como es hablar de todo esto, pero si a ti te parece bien, pues no sé, cada dos semanas, por ejemplo, echamos un ratito en YouTube y hacemos un especial, pues no sé, capítulo tal, o Ulises y tal, o Julio César, o cosas que tú quieras explicarnos, pero sin irnos, claro, sin hacerlo tan generalista, porque si a mí, que me gusta todo esto, me cuesta seguirlo, no digo nada a aquellos que les suene a chino. Así que para eso, amigos míos, los libritos de Fernando. Y bueno, él ha puesto también ahí el Facebook, ¿no? ¿Era Troya y Tartesos, puede ser? Sí, correcto, sí. Vale, y pues el grupo de WhatsApp, sí. Bueno, pues si queréis, echáis el vídeo un poquito para atrás, que ahí tenéis la imagen con los datos y las formas de contacto. Fernando, qué felicidades. Gracias. Sigue, muchas gracias. Sigue picando piedra. Tú lo has dicho. Es que es así, es así. Pero bueno, nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena. Y mientras nos toca la lotería, porque claro, si uno tuviera economía suficiente o este tipo de canales de divulgación generaran lo suficiente, pues yo cogía, os lo garantizo, llamaba a David a Barcelona: David, cógete los dos drones que quieras, porque este hombre trabaja con 4K para empresas de televisión y privadas, ¿no? Y claro, vente para Huelva, que vamos a hacer un documental. Y es que, amigos, lo hacíamos. Y seguro que en 8... Pero como de momento somos los que somos y estamos los que estamos, vamos pasito a pasito. Y haremos esos especiales con Fernando, así de estos de media horita, rápido de ver, en los que nos irá detallando cosas ya muy en concreto. Fernando, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Otro, David, a los oyentes y gracias por esas ideas que lanzas, que vamos a seguir, como tú dices, picando piedras y lo que haga falta, contar conmigo y vamos a dar a conocer lo nuestro, porque nadie lo va a hacer por nosotros, David. Está claro, y menos en los gobiernos actuales, que llevan muchos años olvidándose de todas estas historias. Bueno, continuamos, amigos. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos en otro rato. Vale.